Cadeneta y Cruz. Hola, muy buenas tardes, queridos cristovidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio, Punto Cadeneta y Cruz. Qué alegría saber que ustedes están allí bien atentos a la programación del canal Cristovisión y pues obviamente están muy pendientes de este espacio. Ustedes ya lo saben que los miércoles son de espiritualidad y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante para nosotros los católicos como lo es Pentecostés. Pero bueno, antes de invitarlos a ustedes para que vean la nota que ha preparado pues la producción, quiero enviar un saludo muy, muy, muy especial a todas aquellas personas que siguen nuestra señal a través de internet www.cristovisión.tv. Que nos están viendo en muchísimos lugares de Colombia a través de internet y también fuera de Colombia. Y también extiendo mi saludo a las personas que nos están viendo en Barranquilla, en Santa Marta, en Sincelejo, en Bucaramanga, en Villavicencio, en Medellín, en fin, en muchísimos lugares. Queridos cristovidentes, una vez más, bienvenidos a este espacio. Esperamos la participación de todos ustedes. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3. También nos pueden escribir a puntocadeneta@cristovision.org. Si tienen preguntas, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Bueno, queridos amigos y amigas, por el momento, ahora sí los invito para que veamos la siguiente nota. Hablemos de... En la fiesta de Pentecostés, la fe católica celebra el descenso del Espíritu de Dios. Por ello, a esta celebración se le conoce también como la conmemoración del Espíritu Santo. Esta festividad es uno de los domingos más importantes del año litúrgico, donde los cristianos tienen la oportunidad de vivir intensamente la relación que existe entre la resurrección, ascensión y la venida del Espíritu Santo. En Pentecostés se recalcan los siete dones del Espíritu Santo, como la sabiduría, que gracias a ella los acontecimientos de la vida, aspiraciones y proyectos son alcanzados por la bendición del Espíritu Santo. La inteligencia, gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en los mensajes de Jesucristo. Consejo, que ilumina la conciencia en las elecciones que la vida diaria nos impone, sugiriendo lo que es legítimo, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. Fortaleza, es para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida. Ciencia, que nos muestra el valor de la naturaleza y su relación con Dios. Piedad, hace que nuestro corazón sea libre de todo tipo de dureza que no deja abrir las puertas del corazón a Dios. Temor de Dios, es tener cuidado en ofenderlo, humildemente reconociendo nuestra debilidad siendo pecadores. Pentecostés, ese es nuestro tema hoy en Punto Cadeneta y Cruz para aquellas personas que en este momento llegan a nuestra sintonía. Y bueno, para desarrollar este tema y para contestar también todas aquellas inquietudes que ustedes puedan tener, queridos cristovidentes, hoy me acompaña el padre Ramiro Arcos, el es párroco de Nuestra Señora del Tránsito. Padre, bienvenido una vez más a Punto Cadeneta y Cruz. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes también a todos los televidentes de Cristovisión. Deseándoles una feliz tarde. Que Dios me los bendiga, que Dios me los ayude y que el Espíritu Santo, que es el tema que vamos a tratar hoy, nos ilumine a todos y cada uno de nosotros. Qué bien, Padre. Padre, ya la nota nos hablaba un poco acerca de esa gran fiesta que nosotros vamos a celebrar y que vamos a vivir este 27 de mayo. Pero qué bueno, Padre, que también usted con sus propias palabras nos diga de dónde viene la palabra Pentecostés y qué era para el pueblo de Israel. Bueno, Pentecostés son los 50 días que la iglesia va preparando al acontecimiento, los 40 días de la post-resurrección del Señor. Ustedes mismos saben, el domingo pasado celebrábamos la ascensión del Señor y este domingo vamos a celebrar en comunidad la fiesta de Pentecostés. Son los 50 días de la iglesia. Qué bien, Padre. Padre, ¿cuál es el verdadero sentido de Pentecostés y en qué parte de la Biblia está señalado? Bueno, el verdadero sentido de Pentecostés, el problema es que decir el término en hebreo significa el ruach. Ruach. Ruach, viento. Viento fuerte,
bienturacuanado. Y si nos montamos a la primera parte de la Biblia, al libro del Génesis, especialmente en el capítulo 1, vamos a encontrar que el viento, cómo fue, cómo Dios fue pasando. O sea, por toda la Biblia, en toda la Biblia encontramos la palabra del Señor, siempre. Qué bien, padre. Entonces, el Ruá. El Ruá. Sí. Y ahí nosotros encontramos, esto lo podemos ver también, ese relato en Hechos de los Apóstoles. Sí. Que se nos habla entonces de ese viento y de ese fuego. Perfectamente, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11. Sí. Ahí nos habla de que el día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Sí. O sea, ¿cómo están reunidos? Estaban en el cenáculo. El cenáculo era el sitio donde se reunían ellos para orar, y una de las cosas más bonitas, que en este lugar también se encontraba la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María, y ella está en reunión con ellos en el cenáculo cuando sienten que algo se abre y empiezan ellos a vivir la experiencia. Allí es donde ellos sienten esa fortaleza. De repente dice, oyó un gran ruido que venía desde el cielo, como cuando sopla un viento fuerte. Ese significa el ruaj en hebreo. Viento fuerte, viento huracanado. Qué bien, sí. Padre. Nos habla entonces del viento y del fuego. Sí. Hoy esos signos que deben representar para nosotros, Padre. Hoy esos signos están representados en lo que se va a llamar los siete dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones del Espíritu Santo, es una de las cosas más bonitas que hay, es que este fuego es la luz que no se apaga, la luz que ilumina. Porque es que lo que pasa es lo siguiente, el problema es muy claro. Estamos hablando que Dios es Padre, que Dios es Dios, que el Hijo es Hijo, ¿verdad? Y estamos hablando del Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Qué hermoso es, ¿verdad? Padre. Entonces estamos hablando de que, en otras palabras, Dios es amor, como la Biblia siempre lo dice y lo define en el mismo San Juan. Pues bien, Padre, ya empezamos entonces a hablar del verdadero protagonista en Pentecostés, sí. Como y lo eso, es el Espíritu Santo. Por eso, Doris, para nosotros el domingo es la fiesta más grande que tiene la iglesia, Pentecostés. Qué bien, Padre. Ya nosotros, pues, viendo precisamente esto, ¿quién es el Espíritu Santo entonces, Padre? ¿Y de qué manera ahora en particular en nosotros? Bueno, ¿de qué manera? Lo que hizo el Padre, lo hizo el Hijo, y ¿quién lo concluye? El Espíritu Santo lo concluye a través del amor. Y es el que viene a traernos la alegría, la fortaleza, la sabiduría, la ciencia, el don de piedad, el don del temor. ¿Qué más esperamos? Sí. O sea, Él nos viene a traer, y además de traernos también, además de traernos a nosotros los siete dones, nos trae también los frutos del Espíritu Santo, que son 12. Y lo recibimos, Padre. Lo que pasa es que muchas veces, ¿sabe qué ocurre? Que esto pasa como cuando a nosotros alguien nos da un regalo. Sí. Recibimos el regalo, muchas veces se deja ahí un lado y no se abre el regalo, o como que se abre y no se utiliza también aquello que nos regalaron. Yo pienso que muchas veces a nosotros nos ocurre esto. Lo que pasa es lo siguiente, Dori, es una cosa muy sencilla. Y eso lo estamos viendo en los laicos. Cuando no se tiene experiencia de Dios, cuando no se tiene experiencia de su Hijo, menos se va a tener experiencia de lo que muchos dicen del pájaro. Sí. El gran desconocido. El gran desconocido. Entonces, como no tenemos esa experiencia del Hijo, es difícil poder entender la magnitud, la fortaleza, la iluminación, la gracia que recibimos diariamente del Espíritu Santo. Entonces ahí es un problema. Y a veces nos quedamos únicamente de pronto con la experiencia del Padre y del Hijo. Pero no el Espíritu. Y no se ve, no el Espíritu, o se ve, como lo decía el Padre, del pájaro. Sí. Pero no se ve al Espíritu Santo como persona y como Dios. Sí, sí, Yo sí. pienso que nos hace falta también dar como ese paso. Es que nos da miedo.
nos da miedo porque el problema es que nosotros somos muchas veces lo que le pasó a los discípulos, el antes y el después de Pentecostés. El antes de Pentecostés, ¿qué era? Era un grupo de prácticas piadosas. Cumplían con todo lo establecido por el ritual, por todas las normas. Pero el después, de ya cuando recibieron el Espíritu, le dio vigor, le dio energía, le dio fortaleza, le dio todo, y por eso salieron a anunciar. Salieron a anunciar, y salieron a anunciar con ese amor, con esa alegría, todo lo que habían vivido, todo lo que habían experimentado, todo lo que habían sentido. Entonces, por eso ya no se volvieron cobardes, ya no se volvieron miedosos, ya no se volvieron nada. Siempre hombres de mucha fortaleza. Entonces, Padre, ahí la invitación para todos nosotros es para que vivamos este Pentecostés verdaderamente como una experiencia divina en cada uno de nosotros, que no nos quedemos de pronto nosotros también con el símbolo pues de la paloma, porque sí, muchos, que es lo que usted decía, Padre, se quedan únicamente como con esa imagen, pero ya vemos y lo podemos ver nosotros también en Hechos de los Apóstoles lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros. Es algo maravilloso, es algo hermoso. No debemos nosotros también experimentar como ese miedo, sino yo pienso que la invitación también es dejar actuar al Espíritu Santo, sí, porque yo pienso que muchas veces nosotros también no lo dejamos actuar, ¿sí? No lo dejamos hablar. Perdón, Doris, me parece muy buena la intervención que estás haciendo y la pregunta que estás haciendo. El problema es muy delicado. El problema es que no es que no lo dejemos actuar. El problema es que estamos enseñados, yo no tengo en contra nada contra los grupos carismáticos. Pero pensamos que el Espíritu Santo llega es cuando yo voy de pronto al minuto de Dios, cuando yo voy de pronto a los encuentros del campín, o voy a este lugar, o voy a este otro lugar, y allí, entonces allí donde hay música, donde hay todo, ahí dicen que llegó el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo puede estar, está en este momento en ti, está en mí, en los jóvenes que nos están colaborando en esta tarde. Ahí está el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no lo sabemos pedir. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, que no sabemos pedir la luz al Espíritu Santo, la gracia al Espíritu Santo, el amor al Espíritu Santo, el don de la felicidad, porque es que el que vive el Espíritu Santo es un hombre feliz, no es un hombre amargado. Por más de que tenga situaciones que tenga, ¿verdad? Como yo te comentaba antes del programa, estoy viviendo una situación difícil, sí, en estos momentos, muy dura. Pero sé que mi Dios me va a dar la fortaleza para poder yo entender el amor de Él y pedirle al Espíritu Santo que me ilumine, me anime, para poder yo hacer lo que tengo que hacer, para yo poder cumplir con el papel, porque si no, me pasa lo mismo que los discípulos del Señor después de la resurrección seguían haciendo todas las cositas que tenían que cumplir el antes, y seguían en el antes, prácticas piadosas, cositas, y eso nos pasa muchas veces a nosotros, y no dejamos que verdaderamente actúe el Espíritu Santo, que Él nos llene de todo, porque es que dese cuenta, el Espíritu Santo es el fuego. ¿Y qué es el fuego? ¿Qué hace el fuego? El fuego arde, el fuego da la cocción, el fuego da luz, el fuego es todo. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica. Santifica. Piensa todo. Es que si nos ponemos en estos momentos, Doris, a coger don por don, no terminamos hoy. No terminamos. Sí, porque así es que cada uno de los dones, empezando por el don de la sabiduría, es todo. El don de la fortaleza. Qué bien, Padre. Pues bueno, queridos amigos, si ustedes tienen preguntas acerca de este tema Pentecostés, o si tienen preguntas también acerca de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida, pues se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, pero esto será después de esta pequeña pausa. Ya regresamos. Todo sin ti, nada. ¿Sabías que 7 semanas son 50 días? De ahí el nombre de Pentecostés. Bendita tú entre las mujeres. Muy buenas tardes, queridos cristovidentes de este programa Punto, Cadeneta y Cruz. Para todos un saludo muy especial de esta hermana Teresa Villabona, misionera claretiana,
quien conversa un ratito con ustedes con mucho cariño y con mucho gusto, aquí desde los predios del Colegio Inmaculado Corazón de María en Bosa, donde la comunidad tiene su habitación, tiene su convento, pudiéramos llamarlo así. Bueno, esta tarde vamos a tomar también un eco del texto de Juan 10. Precisamente el Papa, comentando en este día 29 de abril, anualmente el Santo Padre, como pastor también de este rebaño eclesial, dirige a toda la comunidad de creyentes un mensaje para orar por las vocaciones. Domingo del Buen Pastor, que celebramos hermosamente con la liturgia el día 29 de abril, domingo, pero que estamos aquí comentando como eco de ese pastoreo, porque el pastoreo no es un día, lo reflexionamos, lo profundizamos, lo contemplamos como tema un día, pero ese pastoreo es el que hemos de sentir en toda nuestra existencia humana y cristiana, la presencia del Dios de la vida, cuyo regalo primero es habernos llamado a la vida, la primera vocación que hace, que tiene en su misericordia y en su infinita ternura, la vida, darnos el don de la existencia. Y después vocacionarnos también a otra vocación, la vocación de género, hombres y mujeres. Tercera vocación, la vocación a vivir nuestra vida cristiana, a llamarnos hijos, porque realmente lo somos en el Señor Jesús. Otra vocación, la vocación a una vida profesional, a un servicio concreto dentro de nuestra opción cristiana, con la ayuda a los demás. Vocación a la santidad vivida en un espacio concreto y en una profesión concreta. Y en una opción como vida matrimonial, como vida sacerdotal, como vida religiosa o como vida laical. Ha sido hermosa la reflexión del Papa. Te invito a que la bajes de internet y la leas y las reflexiones. El Papa tiene como tema para este domingo de Pascua las vocaciones, don de la caridad de Dios. Este Papa lindo que tenemos, que se ha centrado en recordarnos y en ampliar ese tema maravilloso del amor infinito de Dios. Parte de su carta encíclica, Dios es amor, que me imagino que habrás leído, y si no también, te invito a que la leas y a que saborees esos textos llenos de sabiduría, de profundidad, que nuestro querido Papa dirige a todos nosotros. Esos son los alimentos que hemos de asimilar en nuestra vida cristiana, desde la palabra, por supuesto, desde la palabra viva que es Jesús, desde la experiencia de Dios en tu vida, pero también cada día servir en tu mesa el alimento de la palabra profunda, sabia, llena de la presencia de Dios, que es la palabra del Santo Padre. En su carta, él nos parte del tema del amor en la Sagrada Escritura. Y nos dice cómo la vocación de la humanidad, la vocación de la historia, la vocación de la existencia, es un regalo infinito de Dios. Y nos trae esta cita, iniciando en su primer párrafo, Efesios 1:4. Te la voy a leer para que la saborees, la profundices, la rumies en tu corazón. Dice así: somos amados por Dios incluso antes de venir a la existencia. Y con Pablo nos dice, nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Qué hermosura como el Papa trae esta cita de introducción a su mensaje sobre las vocaciones, diciéndonos cómo el existir tuyo, y antes de que existieras, Dios te ha mirado con infinita ternura, con un amor misericordioso, con una calidad e intensidad de don que se traduce en existencia. Esa es la tuya. Tu vida, tu existencia, hermano, es para volverse con gratitud al Creador y decir, Señor, a pesar de mi pequeñez y de mi pobreza, a pesar de mis falencias y mis pecados, a pesar de mis desórdenes y desobediencias a tu divina ley,
sigues manteniendo en misericordia y en amor mi pobre vida. Vuelvo a repetirte las palabras de Efesios 1:4 que cita el Papa con profundidad. Nos eligió antes de crear el mundo. Nos eligió. Tú eres elección de Dios. Por eso tienes que valorar tu vida. Entonces, hermano, yo te preguntaría, ¿por qué la malgastas? ¿Por qué accedes al vicio, al desorden, al egoísmo, al pecado? Si has sido elegido gratuita, misericordiosamente por Dios a existir. Para que fueras santa, para que fuéramos santos e irreprochables ante Él. Santo. ¿Vives esa vocación a la santidad? ¿Vives ante Él en el amor? Como dice un escritor, al amor hay que responderle siempre. Si eres mirado con amor, no puedes responder con indiferencia, con odio, con olvido, con pecado. Si eres mirado con amor, tu respuesta vocacional ha de ser amor. Y te repito lo que dice la canción popular, amor con amor se paga. Pero un amor concreto, en el día a día, en el amor que muestras a los demás, en el amor de misericordia para mirar el pecado del otro, en el amor de comprensión para acercarte a los que están lejos, en el amor de perdón para tender tu mano, amiga. Así lo hizo María, la vocacionada a la vida. Ella sí se abrió plenamente al amor. Por eso cuando el ángel le saluda, le dice, llena del amor. Porque ella supo responder al amor. ¿Y cómo lo hizo? En humildad, en oración, en profundidad, abriendo su corazón totalmente al amor, consciente de que Dios le había regalado su existencia para vivirla en humildad, en pobreza acogedora de su don, en servicio total. Y con estas cualidades es porque ella responde, después de madurar con una gran profundidad, si el Señor me ha elegido para ser la madre de Él en la encarnación del Hijo, aquí está la pequeña, lo que Él pida. El amor se traduce en obediencia. La vocación a la vida de María, bañada de plenitud, se traduce en amor humilde y obediente a la voluntad del Padre. ¿Y tú cómo lo haces, hermano? ¿También vives en obediencia de fe y de amor? Responde en el silencio de tu oración. Hermana Teresa Villamona, muchísimas gracias por esta enseñanza. Ella ya la escuchábamos cómo nos hablaba precisamente de aquella mujer, la llena del Espíritu, la Virgen María. ¡Qué hermoso! Bueno, Padre, nos están llamando. Y una cosa también muy interesante es la cita que ella hace. Y a mí me duele tanto, 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 Doris, con tanto documento que tiene la Iglesia, con tanto documento que han escrito los papas, con tantos documentos que han escrito los obispos, los arzobispos y en fin, y no los conocemos. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿conocemos la encíclica Dios es amor? Es que eso es todo. La primera encíclica del Papa actual. Sí. Entonces a veces como que quedamos, decimos, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué pasa? Y después dicen, no, es que yo me cambié de religión, porque es que ese es otro de los términos. Me cambié de religión porque la Iglesia no me enseñó, no. Lo que pasa es que no quiso conocerla. Sí. Y cuando uno no conoce, es difícil que el Espíritu Santo le envíe en el pajarito allá y que le llegue a la cabeza. Ahí está todo escrito, Padre. Bueno, nos está llamando una amiga desde Pasto, está llamando Juliana. Juliana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, llena de alegría por contactarme con ustedes. Tan bella para nosotros también. Es muy grato que todos ustedes se comuniquen con nosotros. Juliana, ¿qué nos quieres compartir en esta tarde? ¿Tienes preguntas para el Padre? Sí, yo le tenía una pregunta. La pregunta era que, ¿cómo prepararnos para recibir el Espíritu Santo? Tuvimos la cuaresma, pues, para recibir a Jesús resucitado, pero ¿cómo es para el Espíritu Santo? Ok, Juliana, muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, Juliana, lo importante es que te prepares, pero te prepares bajo la oración, la confesión, para que puedas recibir al Espíritu Santo y puedas recibir también la Eucaristía.
prepararse, no necesita hacer tantas cosas, ¿no? No te preocupes qué libros va a llevar, qué cantoral va a llevar. Vaya dispuesta a recibir el Espíritu Santo el próximo sábado cuando haya su vigilia en su parroquia, ¿verdad? Y recíbalo con humildad, con sencillez, y el Espíritu Santo llega a nosotros. Qué bien. Bueno, pues un saludo muy especial también a todas las personas que nos están viendo en Pasto. Padre, se dice, me siento lleno del Espíritu Santo. Esto es algo que nosotros escuchamos muchísimo, o sé lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se sabe que una persona es completamente llena del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ocurre dentro de ella y de qué manera se le nota a ella? Bueno, cuando estamos llenos, en primer lugar, no somos ni botella de agua, ni somos tampoco el acueducto de Bogotá o de cualquier ciudad del país. Cuando estamos llenos verdaderamente del Espíritu Santo, eso se da en una persona y se da de la forma más sencilla. ¿Por qué? Porque es una persona servicial, es una persona bondadosa, es una persona llena de amor, es una persona llena de paciencia, que es difícil manejar la paciencia, no es tan fácil. Porque por cualquier cosa nos encolorizamos, nos da mal genio. Y ahí, ¿verdad?, es donde viene la, y ahí no es donde regalo. Viene la, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no es mientras que estoy en misa o estoy el próximo sábado celebrando la fiesta de Pentecostés. Olvídense. Eso se llama otra cosa. Pero eso no se llama el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que si estoy lleno del Espíritu Santo, no es la persona que se ríe de oreja a oreja. Y no es la persona que está a todo mundo abrazando. No. Es una persona normal. La persona que está llena del Espíritu Santo está llena de paz. Llena de paz en todos los sentidos. Y llena de paz no es que porque lleve el letrerito acá, estoy en paz. No. Llena de paz es porque verdaderamente está llena, como nos lo dice San Pablo en primera Corintios 3:16. ¿No sabe usted que somos templo de Dios? ¿Cómo podemos ser templo de Dios? No utilizando las malas palabras, guardando nuestra castidad, guardando nuestro amor, sirviendo al prójimo. Y luego dice, y el que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y es que el Espíritu de Dios no habita en nosotros. ¿O es que tenemos que esperar que el pajarito salga por alguna parte? No. No es eso. Qué bien, Padre. Él habita dentro de nosotros. Está en el templo. ¿Cuál es el templo que nos habla San Pablo? El templo somos nosotros. Ahí habita. Y habita en todo. Él no nos está diciendo, dejen de ser lo que son. No, hombre, vaya cada día transformando la vida. Y la transformamos. Y llegamos a lo que queremos llegar. Para esto hay que nacer de nuevo, Padre. Sí, pero no es como le pregunta Nicodemos. Entonces, ¿tengo que nacer de nuevo? ¿Tengo que volver al estómago de mi mamá? No. ¿Cómo es ese nacimiento entonces, Padre? El nacimiento de nuevo es la transformación, es los cambios que tengo que hacer de lo que yo tengo, de mi conciencia. ¿Verdad? Esa conciencia de odio, esa conciencia de rencor, de egoísmo, de envidia, de rabia, eso no me deja vivir el Espíritu Santo. Eso es mentiras. A veces nos volvemos demasiado neuróticos. Vaya, si usted, yo le invitaría, Doris, que vaya usted, haga psicología. Vaya si usted a una Eucaristía y súbase al altar y mire el rostro de la gente. A veces son rostros amargados, frustrados, llenos de rabia, llenos de odio. Es mejor no ir a misa. No vayamos a la Eucaristía. Si no estamos deseosos de cambiar el corazón y arreglarlo por algo mejor. Sí. Sí. No salir con las manos vacías de la Eucaristía. Exactamente, padre. Es sí. Recibir ese gran regalo también. Padre, nos están llamando. Nos llama Jacob en esta tarde. Jacob, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me va? Muy bien, ¿tú cómo estás?
Bien, gracias a Dios y la Santísima Virgen. Nos alegra muchísimo. No, escuchando el programa, porque me fascina todo lo que hable de Dios. Sí. Desde siempre me ha gustado. Y soy católico. Sí. Yo sí, pues, le he estado prestando mucha atención al programa y de verdad que es muy importante lo que el sacerdote dice ahí en la conferencia que está dando. Una de las cosas más importantes, y lo tengo muy claro porque en el libro de los Corintios lo dice muy... que habla sobre la Eucaristía. No hay cosa más importante en el mundo que la Eucaristía. Sí. Dice, hay de aquel que indignamente reciba el cuerpo y la sangre del Señor, porque le servirá para su propia condenación. Así que me place y me gustaría que hablaran más sobre el tema de la Eucaristía y sobre todo hacerle caer en cuenta al pueblo, porque este mundo está al revés. Suele suceder que hoy en día los hombres, como ustedes lo vieron a Barack Obama, yo estoy llamando desde un pueblito de Huila, que se llama Maito, y aprobando por complacencia o por ganar intereses para que la gente le vote, aprobando que los hombres se casen con hombres cuando Dios dice que detesta el homosexualismo y no lo perdona. Dice los borrachos, los homosexuales, las prostitutas, los adúlteros, los asesinos, los ladrones y los tramposos no verán el reino de Dios. De verdad que el mundo está al revés y me gustaría pues que se le hiciese caer en cuenta a la gente, porque hay mucha maldad, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo entero. Estamos peor que en Sodoma y Gomorra. La gente ha perdido el temor de Dios. Muchas gracias. Los felicito por este maravilloso programa. Gracias, Jacob. Muchísimas gracias también. Doris, perdón. Quisiera darle una respuesta con la palabra misma del Señor de Juan 3:5-6 a Jacob. Sí. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los nacidos de la carne es carne. Los nacidos del espíritu es espíritu. No podemos quedarnos solamente en lo que estaba diciendo él. El mundo del pecado es ese, es un mundo individualista, es un mundo egoísta, es un mundo lleno de odio a toda hora. Entonces, ¿eso da? Ese es el resultado. El resultado. Buscamos más el mal que el bien. Y la carta de San Juan, capítulo 3, nos está diciendo que el que ha nacido del agua es limpio, es transparente. Y el que ha nacido del Espíritu está con el Espíritu y anda con el Espíritu. Pero es verdaderamente el Espíritu del Señor. La representación es hermosa. Está el Padre, está el Espíritu y está el Hijo. Es hermosísima. Y ahí usted la vieron ahorita en la misma pantalla de Cristovisión. Pero el hecho es sentir verdaderamente que yo ando en el Espíritu y vivo para el Espíritu. Y esto nosotros lo vemos también, Padre, cuando nosotros caminamos en el Espíritu y caminamos en una libertad. La misma palabra también nos lo dice, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y hay amor. Y es que, mire, es que son tres cosas muy bonitas. Donde hay verdaderamente el don de Dios, está la libertad, está el amor y está la solidaridad. ¿Qué más quiere usted? Si viviéramos esas tres palabras, seríamos unos grandes cristianos. Padre, tenemos mucha tarea. Mucha tarea, pero con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos salir adelante porque Él viene a santificarnos, Él viene también a mostrarnos el camino y saber que sí es posible realmente vivir como hijos de Dios. Entonces, pues la invitación que tenemos nosotros como católicos es a vivir esa verdadera fiesta, pero que no quede como en algo emotivo, sino que vayamos verdaderamente a tener ese encuentro con la persona del Espíritu Santo. Sí. Yo pienso que si nosotros nos hemos equivocado y si no hemos llevado también una vida en el Espíritu, es el momento también del arrepentimiento. Para... porque Él como persona, Él también se entristece. Claro. El Espíritu Santo. Sí, entonces, también cuáles son nuestros actos y de qué manera yo estoy entristeciendo al Espíritu de Dios. Sí, lo que pasa es lo siguiente, el problema es que nosotros a veces nos hemos vuelto unos cristianos supremamente fríos. Y como no conocemos la palabra de Dios,
no conocemos el magisterio de la Iglesia, no conocemos todo lo que hay, los documentos, los grandes documentos que la misma Iglesia ha sacado, entonces por eso somos los cristianos fríos. No somos ni fríos, ni calientes, ni tibios. Que Dios nos libre de ser tibios. Sí, no, y el problema es lo siguiente. Una de las cosas es que a veces es ese flamante refrán que dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero no tenemos por dónde tenemos que caminar. Qué bien, padre. Padre, también se dice que en Pentecostés nació la Iglesia Católica. Nació la Iglesia. ¿Por qué se dice esto? Esto lo va a responder el padre, queridos cristovidentes, pero después de esta pequeña pausa ya regresamos. ¿Sabías que? En el Antiguo Testamento, Pentecostés era la fiesta de la cosecha y posteriormente los israelitas la unieron a la alianza en el monte Sinaí. Ya regresamos con Punto Cadeneta y Cruz. ¡No te pierdas! Este jueves en Entre Amigos no te puedes perder nuestro tema del día. Vamos a estar hablando de las garantías de los trabajadores que laboran desde su casa. Además, vamos a tener informes en directo del conversatorio de la ley Lleras 2.0, conectado o desconectado. Esto va a estar súper interesante y es solamente aquí en el canal Cristovisión, que es el canal de la Iglesia Católica en Colombia, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre la tierra, cualquier cosa que pidan le será concedida por mi Padre Celestial. Porque donde hay dos o tres unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versículos 19-20. Por eso puedes dejar tus intenciones de oración. Comunícate al 747-0710 y déjanos tus peticiones que se emiten en la bendición solemne de la mañana, la Sagrada Eucaristía, la Coronilla de la Divina Misericordia y muchos más programas de este tu canal. Juntos, como Iglesia, oramos. Recuerda, en Cristovisión, oramos por ti. No te pierdas, en Línea Directa con el Padre Ramón, una charla para los que somos Iglesia. Hablaremos sobre la familia y el fortalecimiento de este núcleo de la sociedad. Invitado, el padre Jaime Restrepo, director de la sección de Matrimonio, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia. Recuerda, hoy, Línea Directa con el padre Ramón, a partir de las 8:30 de la noche. Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Seguimos con Punto Cadeneta y Cruz. Enterado de esta noticia. Te regreso con todos ustedes, queridos cristovidentes. Nosotros continuamos en Punto Cadeneta y Cruz. Antes de ir a comerciales, yo le hago una pregunta al padre Ramiro, y es, ¿por qué se dice, padre, que la Iglesia Católica nació precisamente en Pentecostés? Bueno, ¿por qué se dice que la Iglesia nació allí? Porque después de que yo les hablaba a usted no hace mucho, el antes de los discípulos y del grupo de los seguidores de Jesús, vivían de prácticas de piedad, como lo hacen tantas señoras hoy en día. El Santo Rosario, vamos a la Eucaristía, y si el párroco dice que hay que, pues damos una limonita y ya. Y con eso nos contentamos. Él después, cuando ya reciben el fuego, reciben la energía, la fuerza, el soplo, el ruach, en otras palabras, el ruach del Espíritu Santo, nace la comunidad y se empieza a extender por todas partes del mundo el amor de Dios. Y nace en la comunidad primitiva, nace y ellos se empiezan a expandir y empiezan a enseñar todo lo que ellos han vivido. ¿Y qué es lo que ellos han vivido? Tres cosas fundamentales que vivieron los apóstoles, son muy interesantes las tres cosas que ellos vivieron. Primero, lo que ellos han vivido y palpado fue que ellos vivieron la resurrección. Son conscientes de la resurrección. Lo vimos el día de la resurrección, ese evangelio tan hermoso de San Juan, cuando a María Magdalena no entra, luego llega el discípulo amado y no entra, y le dan la autoridad a Pedro.
y Pedro fue el que entró. No era de miedo, sino era para ir organizando cómo era la cabeza. Luego, la resurrección es el primer impacto de ellos, de que sí había resucitado. El que habían muerto en la cruz ha resucitado. El segundo momento de los discípulos es el que celebramos el domingo pasado, la ascensión del Señor. Ellos estaban hablando, y cuando se fue yendo. Subió. Y el tercer momento, el más grande de todos, es la que vamos a tener el próximo domingo, la fiesta de Pentecostés. Allí nace la iglesia. Por eso te decía, para nosotros los católicos, para nosotros los cristianos, la fiesta más grande de toda la iglesia es Pentecostés. Qué bien, padre. Me está llamando otra amiga desde Chía. Aide, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Aide? Para felicitarlos por ese lindo programa y para saludar al padre Ramiro. Me imagino que él sabe quiénes somos, ¿no? Sí, claro. Desde Chía, padre. Sí, claro. Padre, buenas tardes. Qué buenas lindo tardes. Programa y qué felicidad es escucharlo y mirarlo, ¿no, padre? Ah, bueno, gracias, muy formal. Qué muy bonito este programa, padre, y qué alegría mirarlo, verlo, escucharlo. ¿Cuántos años, Dios mío? Y nos da un aprendiz muy especial, padre, muy interesante. Bueno, gracias, hija, le agradezco muchísimo que se haya puesto en comunicación con nosotros y con Cristo Visión. Qué bien, un abrazo para Aide. Aide, muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, y hay otra llamada. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, quería decir pues que debemos como imitar a la Santísima Virgen para recibir el Espíritu Santo. Ella fue pues la señora del Fiat, la que tuvo como por tarea vivir en función de agradar y complacer siempre a Dios. Y en esas circunstancias, en esa forma, pues siempre la Trinidad va a habitar en nosotros. Y es una forma de estar en unión permanente con las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, mientras trabajemos por eso, por agradar a Dios, ¿y cómo lo agradamos? Haciendo su voluntad. ¿Y cómo la hacemos? Pues cumpliendo su palabra, que la encontramos en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, en los mandamientos, tanto de la ley de Dios como de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, en fin, en todas estas cosas que tenemos para nuestra vida espiritual y que las conseguimos en el seno de la Iglesia. Entonces, mientras cumplamos la palabra de nuestro Señor, pues yo creo que estamos en gracia de Él y estamos, es decir, vivimos con el Espíritu Santo. Esa es mi participación. Qué bien, Claudia, muchísimas gracias. Claudia, claro, tienes toda la razón, tenemos que ser como María. Que era lo que nos mencionaba la hermana Teresa Villaona. Sí, ella nos invitaba a eso. Sí, a vivir como María, en el silencio de María, a vivir el Fiat que nos decía Claudia. Pero ese Fiat tiene que hacerse vida, o sea, esa fe. Se tiene que hacer vida. Si no la hacemos vida, pues seguimos siendo católicos muertos, sepulcros blanqueados, pero no tenemos la acción de lo que vivió la Santísima Virgen María. Así es, padre. Bueno, padre, usted nos venía hablando de cómo nace la Iglesia Católica y por qué decimos. Entonces, este domingo también celebramos el gran cumpleaños de la Iglesia. El gran cumpleaños de la Iglesia. De la Iglesia Católica. Y la Iglesia nos presenta diferentes tiempos litúrgicos. Padre, esta pregunta ya a manera de conclusión porque se nos acabó el tiempo. Vivimos nosotros el tiempo de Cuaresma, Pascua, ahora Pentecostés. Ya saliéndonos nosotros también de lo litúrgico, ¿cuál es el compromiso que tenemos también todos nosotros los católicos? Sí, bueno, usted hablaba del tiempo de Pascua, el tiempo de Navidad, el tiempo de Cuaresma, pero se le había olvidado hablar del tiempo del tiempo ordinario. Sí. ¿Verdad? Es el tiempo de la siembra. Y durante todos estos, son 34 semanas que vamos a vivir a partir del lunes. 34 semanas con toda la palabra del Señor, con toda la riqueza, nos vamos a dar un recorrido casi por toda la Biblia, con todas las lecturas, ¿verdad? Y esa, ¿qué es lo que nos está invitando en este tiempo? A que vayamos sembrando. ¿Y qué es lo que tenemos que sembrar? El amor a Dios, el amor a las personas.
Lo que usted me hablaba antes del programa, la libertad. Sí. Que es tan bonito hablar de la libertad, pero una libertad verdaderamente en lo que debe ser. De la libertad, no del libertinaje. Del libertinaje, que es otra cosa. Son dos cosas distintas y que en la vida cristiana no cabe eso. Uh-huh. El libertinaje es otra cosa. Sí. ¿Verdad? Yo puedo dar todo el amor que quiera a las personas. A todas las personas, sin diferencia de sexos. Yo puedo dar todo el amor que tenga a las personas, pero saber cuál es el amor que yo estoy dando. Porque es que ahí me puedo engañar y puedo engañar a los demás también. Qué bien, padre. Entonces, que este tiempo ordinario que vamos a empezar a partir del lunes sea un tiempo de sembrar. Y vamos a ver en todas las parroquias ya el color verde, que significa que estoy en la siembra, que voy en el camino de la esperanza, en el camino de aporcar. ¿Y qué es lo que tengo que aporcar? Mi vida. La vida del otro, la vida del niño, la vida de mi hijo, la vida de mi hija. Qué bonito pudiéramos hacer nosotros todo eso. Qué hermoso, padre. Y es que precisamente nosotros aquí en Punto Cadenete Cruz tenemos una sección donde todos los días sembramos la palabra de Dios en todos nuestros amigos cristoyentes. Y por eso los invito para que vayamos a Palabra Sagrada. Palabra Sagrada. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Bueno, el texto es muy claro, Doris. Dice, el verdadero Dios, como lo son el Padre y el Hijo, es el amor del Padre y del Hijo que se irradia en el Espíritu Santo, que se da en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es en otras pocas palabras, es la gracia que recibimos todos los días. ¿Qué mejor regalo es ese? Poder llegar a la gracia del Espíritu Santo, pero saberlo pedir con humildad. Al Espíritu Santo hay que pedirlo con humildad. En esa actitud de María, en ese silencio de María, en ese amor de María, en esa gracia de María. Ahí entendemos el plan de salvación que Dios ha trazado desde miles y miles de años hasta el día de hoy. Qué hermoso, padre. Entonces, ahí les invito, hermanos, a que este domingo vivamos todos la fiesta de Pentecostés, pero la fiesta del nacimiento de la iglesia. Pero que la iglesia nazca en mí. No que nazca en el otro, sino que nazca en mí, para yo poder llevar el amor de Dios y la gracia de Dios a los demás. Qué bien, padre, pues con esa sencillez, con esa humildad también de la Virgen María, pues nosotros también arrepentidos clamamos la presencia de Dios, padre, y hacemos un momento de oración por todos nosotros y también por todos nuestros amigos cristovidentes. Bueno, hijos, quiero de una manera muy especial pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos santifique, que nos purifique, que nos dé los 7 dones y los 12 frutos del Espíritu Santo, y que Dios nos ayude a todos y cada uno de nosotros para poder encontrar la gracia y el amor que tanto necesitamos. Que Dios y la Santísima Virgen María, que fue la primera discípula, nos acompañe, nos ayude y nos dé verdaderamente el amor que necesitamos. Y el Dios de todo consuelo y de toda misericordia os colme de grandes bendiciones y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz tarde para todos, hermanos. Gracias, muchas padre. Gracias, Doris, por haberme invitado. Padre. Y gracias a todos los jóvenes que nos colaboraron hoy. Para nosotros es muy grato, padre, que usted también haya estado aquí con nosotros. Y tengo dos invitaciones para nuestros amigos cristovidentes. Primero, para que nosotros estemos bien informados, que sepamos qué es lo que está aconteciendo en Colombia y en el mundo entero. Por eso la invitación es para que ustedes adquieran El Nuevo Siglo, este diario de análisis y opinión,
con 76 años de historia, que todos los días nos presenta esos titulares que nos ponen al tanto de lo que está ocurriendo en el país. Pues bueno, queridos amigos, si ustedes quieren tener más información acerca de este diario, ustedes se pueden comunicar al 413-9200 en Bogotá o pueden ingresar también a la página www.elnuevosiglo.com.co. Así que la invitación para todos ustedes, queridos cristovidentes, y también para el padre, para que adquiera El Nuevo Siglo. Muchas gracias. Otra invitación es para que ustedes no se despeguen del canal, queridos amigos y amigas cristovidentes, para que estén bien pendientes de nuestra programación. Y yo les recuerdo que mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en Punto Cadeneta y Cruz. Bendiciones. Nosotros miramos las apariencias. Cadeneta y Cruz.